Bueno, mis amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en nuestro canal. Quiero contarles que estamos aquí nuevamente en lo que es el famoso Cerro Eramón. Y pues este día, un grupo de suscriptores que vienen desde Morazán y uno desde Estados Unidos, querían que les acompañara a un viaje aquí a lo que es el Cerro Eramón. Así que aquí andamos. Yo sé que hace poco les compartí un video de este lugar, pero hoy vamos a tratar de hacer un poquito diferente y vamos con la intención de lanzarnos en el columpio gigante que está de arriba. Así que será un bonito video que no se deben perder. Y aquí vamos acompañados de mi hija. Ella quería venir en esta ocasión. Y pues por ahí vienen los demás amigos que vienen a disfrutar del Cerro Eramón. Así que ya los vamos a presentar ahí para que los conozcan también. Y pues aquí es donde empieza todo, mis amigos. Donde empieza toda esta travesía. Como pueden ver la calle, el camino pues va aquí para arriba y va todo ese cerro arriba. Aquí vamos prácticamente a unos 45 minutos, solo cerro arriba si somos buenos para caminar, pero si somos algo que nos cuesta, nos vamos a tardar un poquito más. Y pues estamos esperando ya a los demás del grupo que van este día en la caravana para el Cerro Eramón. Miren qué bonito cómo está la maicillera. Para los que no conocen el maíz, el maicillo. Bonito. ¿Calidad? Sí, se ve bonito. Y a ver qué tal, cómo nos va en la subida. A ver cómo nos va. ¿Dispuesto a caminar? Va. Ahí vienen los demás. ¿Desde dónde viene usted? Estamos dispuestos. Desde Los Ángeles. Vaya, de Los Ángeles. ¿Y usted? Desde Gotera. Desde Gotera. Ay, sí. Ah, sí, somos de Los Ángeles también. De Los Ángeles, excelente. ¿Y usted, amigo? Hola. ¿De dónde viene usted? De Morazán. De Morazán, hoy sí va a disfrutar de las montañas charatecas aquí. De Morazán, papá. Excelente. Bueno, ese es el grupo de personas que van. Ah, por acá viene otro amigo que nos viene quedando atrás. ¿Y usted de dónde viene? De Los Ángeles también, va. ¿Ah? ¿Ya había cansado? No, no creo. A ver qué tal, cómo nos va por arriba. Así que aquí vamos, en medio del maizal por acá. Así que aquí vamos en camino para el Cerro Eramón, haciendo la primera estación. ¿Cómo va el camino, amigo? Ya, recuperando energía para seguirle dando. Agarrando aire. Agarrando aire. Excelente, porque nos espera un largo recorrido. Creo que apenas hemos caminado los primeros 5 minutos, quizás. Y pues, es una calle bastante inclinada. Aparte de eso, también pega el sol. Y eso hace pues que uno se canse, pero es bonito el ambiente, miren, ir quemando las calorías, ir quemando la grasa aquí para arriba, así que vale la pena la caminadita para conocer estos destinos turísticos, ya que aquí nuestro amigo viene desde Morazán y los demás familiares de él pues vienen de Estados Unidos, andan turisteando por el país y pues van a conocer estas maravillas de lugares de Chalate. Así que si me oyen un poquito cansado, es porque voy cansado. Me voy muriendo. No, hay que ir agarrando aire despacio, porque si usted se pone a correr mucho, pues se puede cansar. Hay que ir agarrando aire para poder subir tranquilamente. Y pues así son las veredas. Mire, entre el cerro. Si usted es bueno para caminar, dicen que se la puede echar en 45 minutos. Pero si es un poquito tortuguita como yo, se puede tardar hasta su hora y media. Bueno, y en una ocasión me tardé 2 horas. Pero íbamos haciendo muchas pausas. Lo bonito es ir disfrutando de los paisajes, miren. Cada vez que vamos más alto,
se disfruta de mejores paisajes. Y miren, ya vamos sudando, pero es bonito, mis amigos. Es una buena recreación para el cuerpo venir a quemar la grasa aquí en estos cerros. Así que esto va a estar bonito. Lo bueno, mis amigos, de que casi no hay sol ahorita, y pues eso hace que sienta uno más rico el clima, más fresco. Así que aquí vamos, ahí van nuestros amigos adelante, ya un poquito cansado, descansando por rato, pero disfrutando de las hermosas vistas panorámicas que se disfrutan desde acá. Y pues ya vamos a tomar el tiempo, a ver cuánto tiempo nos tardamos en subir. Ya caminamos como unos 15 minutos y pues creo que llevamos un 20% de lo que es el camino. Así que bueno, vamos a seguir, porque nos falta para llegar a la cima. Yo ya estoy impaciente porque me quiero acostar en una hamaca por ahí. Así que ya me van a ver ahí bien relax en una linda hamaca por ahí en el Cerro Ramón. Para que tengan una idea más o menos cómo es el camino, ahorita voy a elevar el dron para que vean cómo se observa este camino en medio de esta montaña. We'll be right back.
Ya les hicimos ahí un pequeño vuelo con dron, ya vieron cómo es el camino. Esto es para que más o menos ustedes tengan una idea cómo es la travesía para subir aquí al Cerro Ramón. No es algo tan complicado, pero a la vez pues hay que tener una condición física un poquito más o menos regular. Así que si usted quiere venir al Cerro Ramón, póngase a hacer ejercicio, a caminar unos cuantos días antes de venir. Traiga bastante agua y pues si se viene cansando, viene descansando igual que nosotros. Hemos venido descansando para subir bien tranquilos, así que sin ninguna dificultad. Bueno, a continuar el recorrido. Bueno, son las 4 de la tarde, nos estuvimos aproximadamente una hora y media. ¿Por qué? Pues veníamos descansando, veníamos platicando ahí con los amigos y pues en todas esas pausas nos agarró una hora y media, pero normalmente si usted es bueno para caminar se puede echar la caminata en 45 minutos y aquí vamos llegando ya, ya vamos disfrutando de las hermosas vistas. Miren, allá al fondo se ven ya lo que son las construcciones de aquí de Lera Montparnasse 360 grados, así que esto va a estar bonito, vamos a disfrutar de un bonito atardecer, porque este lugar, lo bonito de acá, mis amigos, es el atardecer y el amanecer. Si usted viene del día, solo por venirse a solear en la caminada, siento yo que no es tan recomendable. Lo mejor es disfrutar del atardecer y el amanecer, así que eso es lo más bonito de acá. Y eso es lo que les voy a mostrar este día. Algo que les contaba la vez pasada, miren que me ha gustado, miren cómo están reforestando, porque bastante gente la vez pasada en algunos comentarios criticaba, que decían que este cerro lo iban a arruinar con el turismo, que no sé qué. Pero fíjese que el que ha comprado esta propiedad, que administra este proyecto, ha sembrado muchos arbolitos, miren, y ya están bien bonitos. Desde los primeros videos les conté que habían sembrado árboles y pues están haciendo proyectos de reforestación, porque este cerro, pues, por los constantes incendios que la gente provocaba, pues nunca prosperó con los árboles y ahora pues ya se ve más bonito. Y en un par de años ya va a estar bien reforestado, así que cuando usted venga por acá, se le pide que no vaya a maltratar los arbolitos, de igual manera, no andar dejando basura, para que pues todo se mantenga así de bonito y podamos disfrutar, mire, de estos hermosos ambientes, de este hermoso paisaje. Ahí hay rótulos también que le dan la bienvenida y que también le dice lo que yo le voy diciendo, de cuidar los arbolitos y no dejar basura, para que siempre se mantenga así de bonito. Y mire, van creciendo los árboles de pino, así que en un par de años esto será un bosque en el cual ustedes podrán venir a disfrutar. Tanto que me gusta, mis amigos, visitar este lugar. Yo la verdad pues no me aburro de venir por acá. La caminada es bien rica, se siente bien deliciosa y pues me encanta este clima de aquí del Cerro Ramón. Mire, pues hay un caballito, mire, disfrutando del pasto, mire. Estos son los caballitos que también hacen los servicios de transporte de la mercadería, porque a este cerro pues no suben vehículos, entonces los caballitos pues son utilizados para lo que es el transporte de las bebidas, de la comida. Así que aquí estamos ya en la entrada. Miren, están los caballitos, ¿ves? Son una yegua, no, sí, una caballo, los dos, ¿va? No son unos burros o mulas. Caballos son. Caballos son, ah, vaya. Miren, aquí llegamos ya a la entrada. Ya les he contado que el precio, mis amigos, es de tan solo $5. Con esos $5 usted tiene derecho a acampar aquí en el lugar y pues a disfrutar de los hermosos paisajes. Miren, qué hermoso cómo está por acá, miren. Bien bonito. Y pues llegamos, mis amigos, al Cerro Lera Montparnasse 360 grados y pues allá está mi misión de este día, miren, subirme en el columpio más grande del Salvador. Yo creo que no hay otro así de grande, así que ahí nos vamos a ir a subir. Esto va a estar bueno, así que no se lo vayan a perder. Bueno, yo les dije que lo primero que iba a hacer cuando venir acá es venirme a acostar y mire, ellas ya están disfrutándolo ya. La más, ¿qué tal está la maquita? Oh, sí, está bien, ¿no? Tranquilo, ¿verdad? Sí, porque ¿qué? ¿Cómo sintió la subida? Primera y última. No, no creo. No, pero está bien.
Está bonito, ¿eh? Sí. Más preparado. Cabal, sí, bueno. Ya hubiera costado en una maca también, ya dije una por allá. Y pues yo les dije que ya otro ratito me iban a ver descansando en una maca, así que ahí vamos, mire. Estos son los, la zona de los glamping, ya se los he mostrado por ahí. Pero de ahorita me quiero acostar en una maca y bien relax. Y aquí está la niña, mire. ¡Qué rico! ¡Ay, mire! Aquí nos vamos a acostar un ratito. Así que ahorita ponerlos relax por acá. ¡Oh, mis amigos! Esto sí que está rico, mire, estar aquí en estas hamacas. No, hombre, esto es toda una delicia. Vieran qué rica la brisa fresca que se siente. La verdad que la caminata es un poquito, así un poquito complicada y bastante gente pues la siente un poquito cansada para llegar hasta acá, pero llegando a la cima, este es rico, mis amigos, esta es vida estar por acá. Así que vamos a disfrutar de un hermoso atardecer y un lindo amanecer, mis amigos, aquí en el Cerro Aramón. Y pues, si ustedes quieren ver cómo es, pues continúen viendo este video porque ahorita pues todavía nos falta mucho por compartirles. La verdad que eso está bien bonito, mis amigos. Ahorita vamos a ir para el mirador, miren. Qué chulada de mirador. Y pues vamos a hacer un vuelo con dron desde acá para que puedan observar. Y miren el vistazo que aquí se puede tener. Esto es hermoso, miren. Una chulada de vista panorámica desde acá. Desde las meras alturas, miren, del Cerro Ramón. La verdad que está bonito. Voy a hacer ahorita un vuelo con dron para que vean. Antes de que se nos vayan los rayos del sol, para que vean desde las alturas las imágenes. Thank you.
ya les compartimos ahí las imágenes con dron, ya vieron qué hermoso, y pues ahorita a disfrutar del atardecer. Miren qué bonito, poquito a poquito el sol se va ocultando. Ahorita están unas nubes ahí, pues que no dejan que se vea el sol porque como que quiere llover en aquella zona, miren. Pero ya, yo sé que ya cuando esas nubes se quiten vamos a ver un espectáculo bien bonito del atardecer aquí, así que ahí se los vamos a compartir. La misión de este día es que me voy a lanzar de ese columpio que está ahí, miren. Por eso vine, mis amigos, porque en el video anterior bastantes me decían de que cómo es posible de que no me haya lanzado de ese columpio. Así que este día nos vamos a lanzar. Así que esa es la meta de esta avenida del Eramón. Y pues, miren nomás, qué bonito por acá. Cada vez que venimos pues se ve diferente. Y miren cómo está ahorita. Ahí están nuestros amigos ahorita disfrutando de este vistazo. Es que esto, mis amigos, esto es bello, miren. Esto solo lo encuentra aquí en Chalate. No lo va a ver en otro lado. El Cerro Eramón, miren. Qué hermoso, Súper bonito. Allá al fondo se ve lo que es el río Sumpul, que ahorita está bien limpiecito el agua. Creo que mañana me voy a pasar bañando ahí por el río Sumpul. Vamos a hacer un aumento para que vean. Miren, este es el cauce del río Sumpul. Allá al fondo está lo que es la presa 15 de septiembre, no, 5 de noviembre, la que está aquí en esta zona del municipio de Nombre de Jesús. Y pues por aquí está uno de los cantones aquí aledaños. Allá está la carretera longitudinal del norte. Miren, ahí viene un carro por la longitudinal del norte. Y pues estamos en la mera cima del cielo del Cerro Ramón. Por acá vamos a pasar la noche y pues va a estar muy bonito. Bueno, y como les dije, mis amigos, íbamos a disfrutar de lo que es la puesta del sol. Y pues ahorita es el momento oportuno, miren. Ahí está el sol ahorita, ya ocultándose, miren. Estos son los últimos rayos de este hermoso atardecer aquí en el Cerro Ramón, miren. Qué cosita más bonita. Yo creo que el teléfono no alcanza a captar lo que los ojos ven de maravilloso, pero aunque sea un poquito, van a poder observar de lo que yo estoy viendo acá, de esta maravilla de atardecer acá desde el Cerro Ramón. Miren qué hermoso. Y pues con esta hermosa vista pues nos vamos a echar un cafecito por acá. Miren, ahí nos están poniendo ya las mesas ahí para echarnos un cafecito ahí, ya que este lugar pues aquí bien atendido lo tienen a uno. Un lugar muy recomendado para que ustedes se vengan a disfrutar. Ya les he dicho que lo hermoso de este lugar pues es venir a disfrutar de lo que es el atardecer y el amanecer. Y pues aquí estamos disfrutando de este bonito atardecer, miren, atardecer de verano aquí en el Cerro Eramón en Chalatenango. Muy bonito, miren. Allá al fondo se ve lo que es el río Sumpul. Y allá al fondo se ve lo que es el lago. El lago que está aquí en Chalatenango. Y pues ya en los pueblos que están aquí abajo, mire, ya comienzan a encender las lámparas. Porque pues ya está oscureciendo. Ya en unos segunditos, tal vez en un minuto, vamos a ver cómo el sol se oculta ahí. En esa montaña que está allí, yo creo que es el Cerro de Guazapa, si no me equivoco, el que tengo cabalito enfrente. Y el que está al lado izquierdo es el volcán de San Salvador. Así que ahorita vamos viendo cómo el sol se va ocultando. Miren, ahí va. Cada vez se va oscureciendo un poquito más. Y pues un hermoso atardecer. Así que ahorita voy a contemplar hasta que el sol pues se oculte por completo. Miren. Ya se va yendo. Y pues muy bonito, mis amigos. Así, les hacemos la atenta invitación para que vengan a conocer y a disfrutar de los hermosos atardeceres que se pueden encontrar aquí, mis amigos, en el Cerro Ramón. Y hoy sí, mis amigos, se nos fue el sol. Así que bueno, nos vamos a tomar el cafecito por acá y pues a disfrutar de la estadía en este lugar. Esto sí que está hermoso, mis amigos. La verdad que les recomendamos que se vengan a disfrutar aquí en el Cerro Eramón, a disfrutar de estos hermosos atardeceres.
Bueno, y se llegó la hora de la cena, así que esta es la comida que venden acá en el Cerro Ramón. Mire, son comidas así típicas. Vienen con huevo, frijoles, queso, crema. Así que si usted quiere también pollo, gallina india, también puede hacerlo encargado, según me dijeron. Pero lo más que típico que va a encontrar es esto, así que esto es lo que vamos a disfrutar. Buen provecho. Como parte de las actividades nocturnas, se pueden venir aquí a este mirador en la mera cima del Cerro Ramón, donde pues aquí sí se cumple que hay una vista de 360 grados, se ve un montón de ciudades. Lástima, el teléfono no va a alcanzar a captarlo, pero así en vivo y en directo se ve hermoso todos los pueblos que están aquí. Estamos en la mera cima, mis amigos, de todo Chalatenango, aquí en El Salvador. Y pues vamos a subir hasta la otra parte del mirador. Miren, allá andan mis amigos ya. Vamos a subir nomás hasta allá arriba para poder disfrutar de la vista de 360 grados. Así que ahí está la escalera para subirse. Ahí va mi hija subiéndose. Ahí se subió ya. Bueno, recuerden que también todo esto pues está en etapa de construcción. Vamos a subir las escaleras. Vamos para arriba. ¿Ves? Llegamos a la cima. Ah, qué hermoso. Se mueve. Qué vistazo desde acá. Ya me imagino cómo se ve también en el día. Sí, en el día fuera para una foto. Qué calidad. Bueno. Y aquí sí se tiene una vista de 360 grados, como dicen. Sí, alrededor. Para todos lados se ven las luces. De todas las ciudades que hay aquí. Alrededor de lo que es el cerro. Era Monza. Bueno, se llegó la hora de la fogata. Miren, ahí está la fogata. Esta fogata es para calentarnos un poquito, porque ya se siente fresco. Ya fuimos a caminar allá a la montañita y vimos qué bonito se observa todo alrededor. Y pues vamos a calentarnos un rato la fogata y después pues a dormir, porque mañana va a ver el amanecer aquí en el Cerro Ramón. Bueno, mis amigos, ya amaneció y pues dormimos bien tranquilos acá. Miren, estas son las camitas que tienen los glamping, donde pues usted va a descansar tranquilamente aquí en el Cerro Ramón. Pues allá está mi hija en la otra cama ya despertando. Y pues estuvo rica la dormida, mis amigos, aquí en este hermoso lugar de aquí de Chalate. Ya en unos momentos pues nos vamos a levantar para ir a ver el amanecer, que ahorita esta camita no me quiere soltar. Así que nos vamos a estar un ratito más aquí relajados y pues nos vamos a ver el amanecer. Pasamos una noche muy fenomenal, mis amigos, aquí en el glamping de El Cerro Ramón. Miren, bien cómodas las camas, dormimos bien tranquilos y pues es la hora de levantarse, así que vamos, miren. A ver este amanecer, miren. Qué bonito por acá, miren, ve. Ay, qué rica la brisa fresca. Ya se logran ver los rayos del sol. Miren. A este lado está saliendo el sol, miren, ve. Ya se ve el sol, ya. Amanecer y ya se alcanza a ver allá, miren, las nubes. Aquello que se ve al fondo. Pareciera que fuera un lago, pero no, mis amigos, son nubes, miren. Las nubes de las montañas. Este día no amaneció así tan nublado, tan nebuloso, pero está bien agradable el clima. Vamos a ir a ver allá al mirador, a ver cómo se observa. Vamos a caminar un poquito para mostrarles. Y pues esto está delicioso, está bien fresquito. Bien agradable el clima. La verdad que este lugar está bien bonito. Así que cuando quieran venir
a disfrutar de esta maravilla del lugar aquí en el Cerro Aramón. Ahí les vamos a dejar toda la información aquí en el video, números de contacto para que ustedes puedan consultar los precios y todo eso. Aquí en YouTube, ahí le vamos a dejar todo. Bueno, la misión de este día, como les estaba contando, es subirnos al columpio ese. Algo de miedo me da, pero lo vamos a hacer porque por eso venimos este día. Así que lo vamos a hacer más tarde y pues así amanece en estas fechas. Hay temporadas que ustedes ven que hay muchas nubes. Ahorita pues es una temporada que hay frío y no hay tantas nubes, así que se ve un poco despejado, pero miren la vista panorámica que podemos disfrutar hoy por la mañana. Miren qué hermoso. Los rayos del sol del amanecer son ahorita las 6 de la mañana y esto está bello por acá, miren. Esto es lo que se puede venir a disfrutar de las montañas de Chalatenango aquí en el Cerro Aramón. Así que vamos a ir ya a ir buscando el desayuno y pues de ahí vamos a ir buscando ya bajar porque queremos irnos a bañar al río Sumpul. Bueno, mis amigos ya se fueron a bañar, cosa seria. Ya veo que son buenos para el frío ustedes. ¿Ahí vino a bañar también? ¿Y cómo? Cosa seria. Me matan. Ni modo, a bañarse. Sí. ¿Está mojada esa agua? Ah, bien que está un poco mojada. Sí, hombre. Yo oía que roncaban por todos lados. Yo dije, ¿serán los coyotes? Dije yo. Pero nada, bien bonito. Ya vamos a ver ahí, hombre. Ya le voy a ayudar a buscar la página ahí para que nos busque. Sí, hombre, esto está hermoso, mis amigos, el amanecer acá. Bueno, es la hora del desayuno, mis amigos, después de disfrutar del amanecer. Y miren los perritos cómo están aquí, miren, agarrando sol, miren. Tienen frío, miren, pobrecitos, miren, ahí están asoleándose ahorita, miren. Ahí están las mascotas de por acá, miren, bien descansaditos ahí, agarrando los rayos del sol para agarrar un poquito de calor, porque la verdad, pues, no es que haga tanto frío así que se diga, pero se siente bastante, bastante agradable y pues ahorita vamos aquí a comer el desayuno, hay que a ver qué tal. Así que aquí vamos a entrar para disfrutar del desayuno. Miren qué bonito la zona del comedor. ¿Miren? Ahí está, miren, con sus mesitas bien bonitas y pues a disfrutar del desayuno. Bueno, y esta es la zona de carga de los teléfonos porque aquí pues no hay electricidad. La iluminación es con puros lámparas solares y para cargar los equipos electrónicos usan una planta eléctrica y aquí están todos los teléfonos. Mira, ahorita cargándose, miren. Ahí están cargándose. Allá se oye que está trabajando lo que es la planta. Y pues bueno, vamos a disfrutar de unas pupusitas y el desayuno por acá. Bueno, yo como todo buen salvadoreño, a disfrutar de las pupusas.
Y también está el desayuno, mire. Rico, mire, con plátano, crema, queso, huevo, frijolito. ¿Eh? ¿Está rico? Muy rico está el desayuno. Delicioso. Sí, está bueno. Bueno, a entrar a las pupusas nosotros. ¿De qué? Buen provecho. Bueno, ya disfrutamos del desayuno y ahorita vamos a lo que veníamos. Así que ahorita a suspirar profundo porque nos vamos a lanzar en el columpio este gigante. Miren, ahorita vamos a poner todo el equipo de protección porque es una actividad bien segura. Lo más que le puede pasar es que se caiga. Pero no, lleva sus arnés de seguridad. El cable está bien instalado, así que no tengan miedo, sino que solo decídanse a la adrenalina que van a sentir ahí. Bueno, ya nos pusimos el equipo, miren, con casco y todos los arnés de seguridad y pues nos vamos a ver qué tal. Lo que voy a hacer es que solo voy a cerrar los ojos, voy a suspirar profundo y no voy a ver abajo. Eso es lo que voy a hacer, porque, miren, levanto las piernas, va, porque miren cuando las vamos a lanzar. Wow, miren, esto va a estar de miedo, así que bueno, ahí vamos. Bueno, ni modo, ya me estoy arrepintiendo, pero... pero ya estamos acá, así que vamos. Solo hay que suspirar. Hey, se lo recomiendo que lo vean hacer. Al principio da miedo, pero después se siente bonito. Bueno, no tan bonito, pero aquí vamos. Bueno, esta es parte de lo que pueden venir a disfrutar aquí, mis amigos, al Cerro Ramón, así que ahí les hacemos la invitación para que vengan a hacer esta aventura de mucha adrenalina, lanzarse en este péndulo gigante. Y lo más bonito es la vista que tienen para allá, miren. Porque para allá vienen, tiene una vista bastante increíble. La verdad que es pura adrenalina, mis amigos. ¡Ah, qué hermoso! Bueno, lo logramos. Así que complacimos allá a los suscriptores que la vez pasada pues me dijeron que todos esperando el salto y pues hoy sí se nos concedió. Así que ya les venimos a cumplir la misión y pues ahí estamos. Gracias ahí por su apoyo, por sus comentarios y pues ahí estamos. Disfrutando de aquí del columpio gigante en el Cerro Ramón. Bien, ahí estamos. La verdad, mis amigos, que se siente una adrenalina, cosa seria. Lo que cuesta es la primera vez. Cuando uno se lanza de ahí, pues ya se siente bonito. La verdad que les recomiendo que lo vean hacer. Así que si ustedes quieren venir al Cerro Ramón, pues aquí les dejo un número de teléfono para que puedan contactar, cotizar y así puedan venir también a lanzarse de ese gigante péndulo. Bueno, creo que ya vamos a ir finalizando con el video, ya vamos a iniciar la caminata ya de regreso a casita, porque después de acá pues queremos ir a lo que es el río Supul, así que ya en unos momentos vamos a finalizar con lo que es el video. Bueno, en estos momentos se va a tirar mi hija, así que lo vamos a grabar también para ver qué tal, cómo le va. Ya poniéndose los implementos de seguridad. Solo el hermano no se quiere tirar, dice. No se quiere tirar el hermano aquí, dice. No, no, hombre. ¡Ey, no, hombre! ¡Tirémoslo! Yo me he venido de San Francisco Bustero. No va a tirar. Estoy esperando un mensaje todavía. No, como el hermano. Y ya pide permiso. ¿Ya le dio permiso a la señora? ¿No? Bueno, a ver qué tal, cómo le va a la Yami. We'll be right back.
parte, miren, de los arbolitos que están sembrando por acá, miren. Ahí está un árbol de fuego, miren. Ahí van unos pinos. Para que vean que aquí el lugar pues lo están cuidando, lo están reforestando. Les cuento que anteriormente este cerro, como nadie lo cuidaba, la gente ponía fuego para hacer los cultivos y a veces el fuego se pasaba a esta zona y esto quedaba arrasado de árboles, por eso aquí los árboles nunca prosperaban. Ahora con este proyecto están contribuyendo a que haya más arbolitos. En un par de años esto va a estar bien reforestado, así que cuando usted venga por acá, algo muy importante, una, no dejar basura, y la otra es cuidar los arbolitos, porque en el futuro pues queremos ver estos árboles y este lugar bien reforestado. Bueno, y ahora sí, mis amigos, a iniciar la caminata, ya descendiendo del cerro Eramón, así que vamos a ver cuánto tiempo hacemos. Creo que me va a tardar unos 20 minutos en llegar abajo, así que ya vamos a ver qué tal. Ahí vamos ahorita. Así que aquí vamos ya, mis amigos, camino abajo. Ya para abajo pues es más fácil, ya no se cansa uno, solo aquí sosteniendo los tobillos. Pero el camino está bien bonito. Como es temporada de verano, no hay lodo. En temporada de invierno que hemos venido, se pone un poquito liso a veces el camino y hay que venir con más cuidado porque se puede uno resbalar, pero nada, ahorita en verano todo tranquilo. Así que ya vamos a llegar hasta donde dejamos la moto y ya es ahí pues donde vamos a finalizar con el video de este día. Bueno, aquí estamos en un frijolar, miren, aquí están los muchachos ahí arrancando frijoles. Vamos a ver quiénes se recuerdan de estos trabajos, miren, de andar en los cerros, miren, cortando los frijolitos, miren. Estas laderas, miren, son buenas para sembrar frijoles, miren. Así que ahí nos vamos a llevar un manojito por acá, miren, para ir a hacerlos ahí con en sopa de hacer con sopa de hueso, de tunco o de res. Eso queda rico, los frijoles nuevos, así que así es como nuestra gente agricultora, miren, anda trabajando ahí con todo, sacando los frijolitos. Ahí está. Bueno, están ya los frijolitos, miren. Sí, papá. Sí, va, hay que limpiarlo. Hay unas aceitunas reventadas. ¿Quería poner ahorita el hijo? Ah, miren, ya ve. Bueno, ahí están los frijolitos, ve. Nos vamos con los frijoles. Para la sopa. Miren, frijoles recién cortados. Bueno. Esto es rico. Gracias, nos vemos. Bueno, nos estuvimos exactamente 40 minutos para bajar y veníamos descansando, así que ya llegamos hasta donde dejamos la moto y ahí está el vehículo ya 4x4, el cual hace los viajes para acá. Ahí está esperando ya nuestros amigos y pues nosotros venimos en la motocicleta, así que aquí vamos a agarrar ya la moto y nos vamos, mis amigos. Así que aquí finalizamos con este video, espero les haya gustado. Nos vemos hasta el próximo, saludos y bendiciones para todos.